Yolanda Andrade habló sobre la serie Luis Miguel. La serie mencionó las cosas en las que no estuvo de acuerdo. No le gustó cómo Luis Miguel retrató a la gente que formó parte de su vida. Se llevó a Palazuelos en un escenario que no estuvo muy padre, dijo. Opinó que hubiera estado bien que el cantante preguntara antes si la gente quería aparecer en la serie. Lo que sí hubiese estado padre, aparte de hablar mal de su papá, es haberle preguntado a sus amigos, exparejas, que si les parecía estar en la serie, expresó. Andrade vio positivo que algunos implicados dieran a conocer su punto de vista. Qué bueno que Roberto aclaró y qué mal que la gente se prendió porque estás creyendo que la ficción con la vida real tienen mucho que ver, pero parece que no, aunque dijo que hubieron cosas que sí le gustaron. Enlistó los factores que no la convencieron. Hay cosas que sí me gustaron, no me gustó lo de Palazuelos, no me gustó lo de Stephanie, no me gustó que odiaran al papá de esta forma, porque yo lo he dicho antes, lo conocí y era encantador, pero pues digo, no hay villano que no sea encantador, reconoció. Yolanda Andrade también se solidarizó con Isabella Camil, está casada, habían cositas que sin querer queriendo lastimas a los demás. La segunda parte de la serie está en camino de volverse una realidad, la productora Carla González dijo que es probable pero no seguro, lo que sí sería una realidad es que esta segunda parte sería mejor que lo que se ha visto. Si existe una segunda temporada, la haríamos mejor que la primera, afirmó. Más noticias en MSN. Leti Calderón en la cumbre del éxito personal y profesional, Galería de Televisión Notas.